fue que le quitaron a ustedes la cancha? ¿Al Club Salvador Filomena? Sí. ¿Cómo fue? El presidente del club es el señor Guacarlín. Te puede dar más detalles. Yo me sé la historia completa, pero yo creo que estando él debe ser el tú el que te deja detalles. Basta. Siempre me llaman mi cartel. ¿Cómo fue que le quitaron la cancha a ustedes? Este terreno, los bomberos nos lo pidieron prestado para hacer un ejercicio. Entonces, en eso llegó también una huelga y lo ocuparon los guardias. Entonces, cuando quisimos recuperar los vehículos, ya los tenían llenos de chatarra. Y desde ese entonces hemos estado luchando para que se construya la cancha de nuevo. Inclusive el síndico, en 5 ocasiones, en los 5 años que tiene, nos ha ofrecido a nosotros comprar los terrenos de la gallera. Y nosotros cometimos el error de traerlo aquí y enseñarle los terrenos para que hiciera la funeraria, si no iba a comprar los terrenos de la gallera. Y mira ahora lo que plantea, que la gallera ya la vendieron y los terrenos él quiere hacer la funeraria. Y no estamos en contra de la funeraria, porque la funeraria le conviene al sector. Pero en la funeraria no se muere uno todos los días. Mientras tanto, en la cancha va a haber un grupo de niños jugando todos los días. O él quiere que los muchachos se mueran, porque es otra cosa. Si él quiere que todo el mundo se muera, estamos de acuerdo con la funeraria aquí. Los muchachos van todos los días y a toda hora. ¿Cuánto tiempo usted tenía esta cancha? Del 75. 36 años cumplimos dentro de 2 meses, en el mes de agosto. 36 años con esta instalación. Entonces el síndico viene a adoptarse este gol, se lo está adoptando el síndico. ¿Dónde quieren ustedes que le levanten la cancha? Estos terrenos son de nosotros. Estos terrenos son de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La funeraria, el Club Salvador Filomena. Nosotros tenemos 36 años en estos terrenos, 36 años. Queremos la funeraria, pero no aquí. Que un otro terreno para que haga la funeraria. Que por aquí no se mueren todos los días. Pero un líder de atletas juegan todos los días y a toda hora. ¿Qué mismo tienen ustedes para impedir que construyan la funeraria? ¿Que no construyan la funeraria? ¿Qué mecanismo tienen ustedes para impedir la construcción de la funeraria? Lo mismo que estamos haciendo. Lo mismo que estamos haciendo. Estamos haciendo una protesta. Si es el primer momento y tiene conciencia, él debe llevar esa funeraria a otro sitio. Claro. Aquí no se muere uno todos los días. O se muere una persona todos los días. Ustedes dicen que vamos a tener una funeraria aquí necesitando un club para que la juventud. No, desde 1975. Esta grada, ¿quién le hicieron esta grada y cuándo? No, lo que es la grada y todo, desde 1975, aquí se está hablando del Club Superior de Voleibol, se está hablando del baloncesto que se practicaba aquí a nivel superior, se está hablando del fútbol, todos esos niños que están ahí son hasta preselección en sus diferentes categorías. Aquí se está hablando de las actividades culturales y eso es lo que va a suceder. La funeraria, un éxito, pero va a hacer que esos jóvenes sigan buscando a ver dónde aparece un aro, porque no hay ninguna instalación clave y aquí era donde se jugaba baloncesto, voleibol, o sea, toda la disciplina. Y eso fue lo que manifestó el presidente. Ahora, volvemos a repetir, no estamos en contra de la funeraria, pero hay muchos lugares, hasta cercano, hasta allí mismo puede ser la funeraria allá atrás. Pero esto es la única posibilidad que tiene el Club San Lorenzo para volver a tener una real cancha, la cancha que todo el mundo espera. Todos esos que están ahí son los que andan por ahí deambulando porque no encuentran dónde jugar. Ustedes sometieron a presupuestos participativos. Ya vino su... En esta tarde, donde estaremos llevando a cabo el para una obra muy sentida en la comunidad, una funeraria municipal para la circunscripción número 2. De inmediato invitamos, por favor, a que pasen también aquí delante a los regidores Erida Sandoval, del Partido de la Liberación Dominicana, y Arturo Quiñones, del PRD. En la avenida Charles de Gaulle, lo que es la funeraria de Villa Carmen. Y hoy, en esta tarde, una tarde maravillosa, pues estará llevando a cabo este primer Picasso de esta gran obra, la funeraria municipal de Los Minas, circunscripción número 2, todas ellas construidas bajo un acuerdo mancomunado de la Lotería Nacional y nuestra Alcaldía de Santo Domingo Este. De inmediato vamos a darle la palabra
a nuestro alcalde, licenciado Juan de los Santos. Gracias. Buenas tardes, compañera Erika Sandoval. Buenas tardes, Emilio Pérez, presidente de la Junta de Vecinos de esta zona. Ana Silvestre, presidenta de la Junta de Vecinos, Mirador de los Ama. Ingeniero Guillermo Méndez, contratista de la obra. A los funcionarios del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a los representantes de esta comunidad, amigos de la prensa, buenas tardes, señoras y señores. Nosotros esta tarde nos sentimos contentos y regocijados, precisamente porque estamos iniciando los trabajos de lo que será nuestra tercera funeraria municipal aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Y qué bueno que ya tenemos construcciones de esta naturaleza en el sector de Villa Carmen, pero también en la circunscripción 1, en el sector de la Isabelita, y ahora venimos aquí a la circunscripción número 2, en este populoso sector de Los Minas, para completar el ciclo que habíamos prometido cuando llegamos al ayuntamiento de construir por lo menos 3 funerarias municipales, una en cada una de las circunscripciones. Esta funeraria, como ya ustedes han podido ver, tendrá las mismas facilidades que las anteriores. Y este espacio, que prácticamente luce abandonado o por falta de ocupación, vemos que el cuerpo de bomberos ha hecho uso, y a pesar de que aquí anteriormente había una instalación deportiva, no está funcionando en el momento, y por lo tanto entendemos que esta comunidad de aquí, de la circunscripción número 2, necesita un espacio donde puedan despedir a sus seres más queridos, a sus familiares, a sus amigos, de una manera digna. Y por eso la alcaldía tomó la decisión de iniciar los trabajos de la construcción de la tercera funeraria municipal, en un acuerdo que firmamos en el año 2007 con la Lotería Nacional, y que permitió y facilitó la construcción de estas 3 importantes obras. Lógicamente, nuestras funerarias municipales cuentan con una serie de facilidades, de beneficios, que permiten a las personas de escasos recursos poder velar a sus parientes o a sus seres queridos, pero sobre todo despedirlo con todas las condiciones que exigen hoy los nuevos tiempos. Por eso, en nombre del Honorable Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, nosotros queremos ratificar y reafirmar el compromiso que tenemos con el municipio de Santo Domingo Este de seguir recuperando los espacios, transformándolos para convertirlo y ponerlo a favor de los mejores intereses de los habitantes de aquí, de la zona oriental. Por lo que nosotros queremos hacerle un llamado a los representantes de esta comunidad para que apoyen esta iniciativa, y que los jóvenes que no se preocupen, porque este ayuntamiento ha entregado en casi los 5 años que tenemos trabajando 54 instalaciones deportivas.
Por eso la número 55 no será un problema y por lo tanto les pedimos a los jóvenes, a los dirigentes, líderes deportivos de aquí, de esta demarcación y de esta zona, que tengan la seguridad y la confianza en la administración de la cual nosotros somos parte, porque no nos iremos de aquí sin dejar construida la cancha que están viviendo esos jóvenes. Pero deben de comprender y de entender que este espacio debemos de darle el mejor uso posible, y entendemos que con la inversión que conlleva esta obra de casi 20 millones de pesos, estamos trabajando a favor de esta comunidad. Nosotros no vemos la razón por la cual la comunidad deba oponerse a una obra de esta naturaleza, que sabemos serán mañana los más beneficiados. De manera pues que pedimos a la juventud, a los dirigentes deportivos, que sigan confiando en esta administración, que ha dado muestra desde que llegó al Ayuntamiento de Santo Domingo Este de trabajar a favor del deporte, no con palabras, sino con hechos, porque cuando llegamos apenas la inversión en deportes era de 4 millones de pesos y hoy estamos rondando los 30 millones de pesos. Es decir, que en materia deportiva esta gestión ha dado muestra fehaciente de que está preocupada por la juventud, pero sobre todo por las ligas y por los clubes del municipio de Santo Domingo Este. Así que muchas gracias a todos los que han participado en este encuentro, los que están apoyando esta iniciativa, y solo nos resta desearles muchas felicidades y que el Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones, mucha salud sobre el pueblo dominicano, sobre esta obra que vamos a iniciar en el día de hoy, y de manera especial sobre los municipios de Santo Domingo Este. Muchas gracias. Palabras del alcalde licenciado Juan de los Santos, y en este momento procederemos a hacer la entrega simbólica del cheque para el inicio de esta obra. Llamamos a la arquitecta Xiomara Reynoso, al ingeniero Guillermo Méndez, contratista de la obra, a la regidora Edita Sandoval, para que procedan a hacer la entrega simbólica del cheque. Como bien decía el honorable alcalde, esta es una obra que irá en beneficio de los municipios de la circunscripción número 2. La obra tiene un costo de 20 millones de pesos, donde la Lotería Nacional aportará el 50% y el Ayuntamiento Santo Domingo Este el otro 50%. Una vez entregado el cheque simbólico, procederemos ahora a dar el picazo para los inicios de los trabajos de esta formidable obra. El honorable alcalde se prepara para dar el picazo en compañía de los presidentes, presidente de la Junta de Vecinos, de todas las organizaciones comunitarias que hacen vida social en este sector de los Las felicitaciones para cada una de las comunidades presentes, el sector Las Frutas, Mirador de los Ama, San Lorenzo de los Mina, y felicidad segundo. Con este picazo damos por concluido esta actividad. Buenas tardes y muchas gracias.
porque está en manos del cuerpo de bomberos. Bueno, muchas gracias, señores. Pasen bueno. 5 años, presidente de la cancha, 5 años.